Atención, todo problema tiene solución. En la Casa Milagrosa del Amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord. No permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti. Consúltanos hoy mismo. Me decía una señora esta mañana, uy, pero ¿cómo no van a haber brujerías? ¿Cómo no van a haber hechicerías? ¿Cómo no va a haber maldad? Si es que los espíritus están sueltos. Y le decía yo, ¿por qué, hermana? ¿Por qué dice usted esas palabras? Me decía ella en consulta privadamente, me dice, vengo del campo, de cierta parte, X o Y. No me quiso, no me dio permiso decir de dónde. Cuento la historia, pero no puedo contar el punto ni el nombre de la persona. Esta mujer, en las noches de lluvia, oía que su techo escarbaba. Y es un techo que no tiene nada falso, es un techo liso, limpio únicamente. Salía y miraba por fuera y veía un chulo gigante, un animal gigante, un gallanazo, un carroñero, como lo llamen en otras partes. Era una bruja, una maligna que se transformaba en animal para venir a hacerle daño a esta mujer, la privaba. Y al hijo de ella, al hijo menor de 14 años, lo manoseaba, lo chuponeaba, lo sadiqueaba por medio de brujería. Una enfermiza bruja dañina de 73 años, llamada María Antonia Lozano de Lozano, que ya fue capturada. Porque por medios espirituales la amarramos con un cinto especial, con un lazo sagrado y mediante unos rezos de granos de maíz consagrados en tumba de finado de antaño. Usted que oye voces, que siente pasos, que ve luces, que vive en casas antiguas o que vive en una casa donde una persona haya sido velada, o donde una persona furibunda haya estado los últimos días de su vida, siente paso, esto le llama energías negativas. Combátalas. Yo estoy entregando para usted, para su suerte, para su fortuna, para su progreso, el contrarrestante de la mala suerte, el espejo de la purificación, el talismán de la fortuna, el que el hombre carga al lado derecho y la mujer al lado izquierdo. Si usted tiene fe, el talismán trabaja. Y si no tiene fe...